subió tu disparate de video. ¡Ábrelo! ¡Que lo abra! Parte de la decoración la compramos en otra parte y se quedó en la casa. Y otras cosas que necesitamos, porque si les digo, yo también se quedamos en la casa. Entonces, es que alguien va a buscarlo en un taxi. Vamos a ver en qué tiempo llega. Les cuento. Miren qué cosa más bella, señores. Ya en esta parte del video le estoy detallando que realmente la decoración de Cielo es esta. Cielo va a comer bizcocho de fruta. Porque el otro bizcocho que vieron, o bueno, que van a ver porque no lo he enseñado, es para nosotros los adultos, que no queremos fruta, queremos chuchería, porque somos una gente no saludables. Mientras que Cielo es una mujer saludable. Miren qué kiwi más hermoso. Que Kalen y Beba son un equipo. Llévate a Beba para Italia, trabaja con los bizcochos. Llévate de Mickey, para que te clarice a Molina. Maldito campesino malnacido. Ey, qué bueno. Hay que decir la verdad. Pepe. Los deditos, mami. Pepe colaboró. Papá Pepe, ¿qué se siente saber que tu nieta cumple un año de vida? Eso es muy lindo porque yo pensaba en aquel entonces, pero gracias al Señor, llegó Cielo, porque imagínate, yo pensaba que mi niña Winnie no iba a poder engendrar esa criatura tan bella que no ha dado, que nos da mucha alegría. Eso es lo máximo. Lo más lindo que me ha podido pasar. Así te quería agarrar. Esto no era parte del trato. Más de lo veo fuerte. Tú estás comiendo. Señores, vean qué lindo. Oh. Uno. Hola, Selisne. ¿Cómo? Selisne. Todos los nombres raros, ¿verdad? Se me ponen a mí. Señores, qué lindo. Eso no se ve, Reni. Po. Hola, Po. Pásale de ese a ver. Hola, Po. ¿Adivinen quién llegó? ¡La más esperada llegó! ¡Esta perra está loca! ¡La más esperada! ¡Está irritada! ¡Ay, toma mi miedo! ¡Pero, mami! No hace nada. Ahora mismo te vamos a fumar. ¡Hola, amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, le picó un moquito de anoche en la frente! Mira este, qué lindo.
sí. Cierra. Mira. Mira. Uva. Este es el tuyo, de verdad. Ese es de los adultos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Está la uva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cielo Lora! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 Están contratados para estar el día entero. Mamá, ¿cómo se siente? Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time. Get out the road, I told you. A car's coming, I stopped you. You know I always got you. Y una pregunta, ¿El regalo era para ti? ¡Esta perra está loca! Encontré el caballo, es que está divertido. Está muy chulo. Disculpen, miren, el cielo está muy sucio. Y vamos a prender la vela. Muy sucia, pero ya es tiempo de jugar, no de estar aquí pendiente de ustedes. Mira, se quiere ir con sus primos, pero vamos a cantarle. ¡Pero mira! ¡Venga, mira! Mira. ¿Cómo cantarle? ¡Mami! ¡Qué mala es, Selena, prendiendo velas! Ella no cocina en su casa. No, caliente, pero no te van a quemar, dame ahí. ¿Qué pasó? Pero está bien. ¿Qué está pasando aquí? Oye, güey. Mami, caliente. Pero, ya, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cielo Lora. Cumpleaños feliz. La vida se ha preocupado tanto por mí. ¿Cuántos años cumple la bebé? ¡Uno! ¿Cuántos años cumple la bebé? ¡Ay, ya cae! ¡Ah! Esa es la realidad. Chuchuá, 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 guá, guá. Chiquito, emprendedor. Año de solo. Teta, 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 teta. No, ni merga. Ella pasa por el bloque, un pipiropi. Ah. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Te agarré. Señores, toma aquí en el supermercado y vean. Dale. Ella pasa por el bloque, un pipiropi. Popi, pipiropi. Ella pasa por el bloque, un pipiropi. Mira, se pone tibia de una sí. Vez. Ella pasa por el bloque, un pipiropi. Popi, pipiropi. Ella pasa por el bloque, un pipiropi. Mamá. 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 Mamá.
Gracias, a beber vino. Cumpleaños. El otro me ha dicho. Diga unas palabras para Cielito del futuro. Cielito del futuro, si llegas a ver esto, que creo que no. Se come. Gracias por el todas las carpetas, son muchos videos dedicándoselo a él. Ya no el año tanto. Ya lo va a ver. Así que, bebé, te amamos mucho. Esta es una cápsula del tiempo, cuando veas esto en 5 años. Espero que seas una niña que te porta bien, que tu mamá y yo estemos juntos y que... les esté yendo bien en todo sentido de la palabra. Tengo nieta, tengo muchos nietos, pero el cielo es lo más especial, cielo es una cosa mandada por el Señor también. Sí. A pesar que son bellos todos, sí. Bellas. Gracias. Se sienta la hija. Sí, todas. Ven, yo lo agarro el de ti. Sí. El like. No, 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 yo, en verdad. Bueno, de parte del sándwich. Usted sabe que es el sándwich, ¿verdad? Es nosotras tres, ¿verdad? La impresora no quiere imprimir. Esto no era parte del trato. Claro, pues si la impresora no quiere imprimir. Pero le queremos dar gracias, en verdad, porque por todo lo que ustedes han hecho por nosotras. Y también decirle que ustedes son los mejores padres. Han llevado a Cielito por un buen camino. Coño, no voy a llorar. Han llevado a Cielito por un buen camino. Cielito ha sido, es muy inteligente. Mierda, ¿me vas a hablar sola? Yo voy a hablar. Los admiramos mucho, en realidad yo voy a hablar por mí. Tú sabes bien que yo te lo dije anoche y se lo voy a repetir a papá Julio. Yo me siento muy orgullosa de ustedes. Son los mejores padres, en realidad. Y, güey, yo no sé, yo no podía hablar. En fin, como la cosa no quise imprimir. ¿Impresora? Ese es mi regalo. Un se van una noche y Virginia y yo nos cargaremos de Cielito. ¿Por qué? Porque también entendemos que ustedes merecen su espacio, merecen su tiempo sin Cielito. Y eso quiere decir que el teléfono ustedes lo van a pagar y nos van a dejar de ese día. Gracias. Gracias, no se fue. Sí, ya. Mi línea está ahí. Mira, eso es un cuadrado. Sí, esas figuras geométricas. Bueno, eso es un rectángulo. Rectángulo. Hola, ¿sabes? ¿Cómo voy a aprender? Carlin, ¿cuál es la diferencia?
Así que ya dice. Diablo, es el problema de ser italiano dominicano, diablo. Tengo media hora y yo tengo que sacar las piezas para poder atender. Y ella sigue sacando las piezas. Pongo toda la pieza acá. Es una razón lógica. Te lo voy a decir porque las más grandes están abajo, ¿verdad? Entonces, usted no va a empezar por la parte de arriba. Usted va a empezar por la parte de abajo. ¿Cómo tú sabes cuál es la parte de abajo? Por la madera. Yo voy a ser de mi quimado porque te creo que es Martina. Tú no tienes el tornillador de aquí. Sí. En la caja, en el cajón, un martillo. Vamos a mira. Alguien de verdad te va a perder. La mejor Armando Fregadero. Llámate de mí para que te Clarisa Molina. El día de tu santidad. No, Clarisa Molina. Es que es dominicano y dominicana. Los dominicanos no seguimos mamá. Es como dominicano, pero como haitiano. Ok. ¿Y con qué se contempla eso? ¿Con qué se cuchufla? ¿Dónde quedó esta tabla? Pues si usted compra otro, lo puede armar con esto. Una pieza gratis. Ahora sí, Caín. ¿Eso va a seguir, Caín? Sí, papá Julio. ¿Tú sabes que ese tornillo es tornillo? Sí, papá Julio, vea, eso lo dice así. Ve. Y que lo ponga así, que lo cuchufle con este y el otro. Eso es lo que tiene que estar. Y lo que hago. Acuérdate que sí, lo que va a cocinar aquí. Ahorita se le derrumba la cocina arriba. Así. ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Qué pasó aquí? Y que viene si lo pone su primer caldero. ¡Pla! ¡El diablo! ¡Te lo! Tiene que ser. Eso es para que la puerta así está aquí. Entonces, ahora vamos a ponerla así. No, el cosito va para abajo. Al contrario, para poder ponerlo un tornillo. ¿Cuáles son los tornillos? Arriba. Los tornillos que van ahí no son. El tornillo está arriba. ¿Los chiquitos o los grandes? Los chiquitos. O sea, están de los chiquitos. No, que pero metí a 10. Yo veo mucha tabla para allá, ¿eh? Ya estamos casi fregados. Mi pregunta es: ¿no lleva agua? No. Ahorita cielo dándole traición a esa vaina. ¡Me quita mina mucha agua! ¡Que nada sirve en esta casa! ¡Uy, no sale de ese cuerpo! Préstame las instrucciones para ver con qué tornillo van aquí. Ok, pusimos esto, ¿verdad? Entonces, ok, ya entendí. Cuatro vainitas blancas. Ok, vamos a guardar un traje. Change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, bullshit aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. I fastened the noose, you had to show me what this feels. Pero si lo tiene como una vaina de choque aquí. Sí, choque. Alcalde de chiquita. Coño, se pusieron creativos los consortes. ¡Qué lindo, amor! Se pusieron creativos los consortes. Falta uno, pero ahora Julio y yo grabo. Dile gracias a esos tíos cada vez. Regalamos algo de comer. Y como no sabíamos qué puede comer o no. ¡Papa! ¡Pile papa! ¿Para qué estaba purecita, mi amor? ¡Mira, mira, mira! Eso le gustó más. Fue lo que más le gustó. ¡Viste, te lo dije! ¡Ay, qué lo dijo, papa! ¡Te lo dije! ¡Ey, qué duro! Muy duro, muy duro. Sí, está completo. ¡Soy yo! Espérate que va a ver su cocina por primera vez. Va a ver su cocina por primera vez. Ven, tipa. Ven. Venga. Una nueva sorpresita para el cielo. Mira, mirando a Kevin. Kevin y su cabello. Me da risa. Una nueva sorpresita. Vamos a cocinar. ¡Una cocina! Ella está mirando a ella.
Ponte en la cocina, que ella vea lo que es, güey. ¡Tarán! Bájate, bájate. Mira, me cocínale a ti, güey. ¿Qué cocina yo? Cocínale a ti, tú estás loca. Cocina. Me asustó ahorita. ¿Qué es esto, cocinar? Mira, eso. Puedes, espera. Perdón. ¿Puedes lavar cosas aquí? Mira, aquí. Como mami tiene la contigo, mira. Muy bien. Mira, amor. Mira. Mira. Puedes. Cuidado, que ahí se hacer pelotas. Una cocina completa. ¡Este! ¡Este! Mira, tiene sus calderitos. ¡Este! Riégalo, mi amor, riégalo. Riégalo. Sí. Hay tantas cosas de fregar. Ya, todo eso hay que fregarlo, ¿eh? Qué linda. Tiro los cucharones. Yo no voy a fregar eso. Trate. Trate. Alguien traspasó un tornillo aquí y la niña no puede pillar. Tienen que tener cuidado. Bueno, eso no lo puse yo. No, de comer cosas, venga. Traspasaron un tornillo. ¡Trate! Le gustó. No, esa no tiene esencia, ¿verdad? Mira, amor, ven a enseñarte. ¡Trate! Mira, cielo. ¡Ay, mi madre! Mira, cielo. Mira, mira aquí. ¿Dame pizza? Pizza. Pizza. No, chicas, ¿no es serio? Es una bobería mía. Estamos grabando. Estamos grabando. Estamos grabando. Súbelo, mamá, y hazte una pizza. De una pizza de pescado. Si te lo pego, te mando para el cielo. Te junto con tu abuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa maletar. Trabaja para lograr las cosas, como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chismear. Si tuviera un peso cada vez